Hola Rafa, muy buenos días. A ti también te queremos mucho para que no digas. ¿Qué tal? Ah, bueno, ya me andaba sintiendo, ¿no? Y le dije, a ver, esa presentación a Poncho pues, tiene que ser igual, tiene que ser similar, porque si no, pues mira, mi corazón así se hubiera roto en pedazos. Pero gracias, también te queremos, Nayeli. Vámonos con la información de los deportes. A los que ya no, al que no están queriendo es a César Montes por la regazón que cometió en el último segundo del partido de los Rayados del Monterrey contra el equipo de Toluca. Y es que parecía que Rayados sumaría de 3 puntos allá en el infierno, pero lamentablemente la desconcentración de César Montes en la última jugada, un tiro libre centro al área, Montes hace un jalón dentro del área, después de revisarlo en el VAR, se decreta penal y fue cobrado de manera magistral por el exjugador de Tigres, Leo Fernández, Leito, que marcó doblete y lo estamos viendo festejar, marca doblete, con eso el Toluca empató en el último minuto a los Rayados del Monterrey, 2-2 fue el resultado. Maxi Mesa fue quien anotó gol de los Rayados mediante la vía de la pena máxima, el segundo gol fue de Joel Campbell. Habló Víctor Manuel Bucetich al final del partido, escuchemos las reacciones del entrenador del Monterrey. Es un partido que dejamos ir 2 puntos, tuvimos varias oportunidades de incrementar el marcador en un 3-1, tanto en el primer tiempo como en el segundo, y una falta a lo mejor de atención, de concentración, nos hacen a lo mejor este penal, bueno, son criterios que se utilizan y ojalá se utilizara este tipo de criterios para todos los partidos. Entonces, y en relación a la molestia, pues son molestias, simple y sencillamente, que tienen los jugadores por ciertas cosas que pasan dentro del terreno. Ahí es lo que comenta Víctor Manuel Bucetich. Bueno, quienes tienen la oportunidad de manifestarse todavía como el mejor equipo de la temporada son los Tigres, que jugarán su partido pendiente que tenían ante el equipo de los Tuzos del Pachuca. Si Tigres pierde, Pachuca regresaría a tener el liderato general de la competencia. Si los felinos ganan, estarían afianzándose como el primer lugar de la competencia. Tigres, que entrenó el día de ayer en las instalaciones del Estadio Universitario, para de ahí partir a su viaje hacia la Bella Airosa, donde esta noche jugarán ante los Tuzos. Habló Miguel El Piojo Herrera, escuchemos qué fue lo que dijo El Piojo sobre la cuota goleadora que tienen sus delanteros, y es que Miguel Herrera, cada equipo en el que participa hace campeón goleador a su 9, ya hizo campeón al Guille Franco, Luis Gabriel Rey, a Chucho Benítez, al Diente López, y ahora también estará buscando que André Pierre Guignac se corone como el monarca goleador del certamen. Nuestro campeón goleador, ojalá se lleve el Balón de Oro con ese tenor de ser el campeón goleador. La verdad es que me da mucho gusto, me ha tocado la fortuna que los equipos que he dirigido, la mayoría de los equipos han tenido campeones goleadores, entonces, si no es que todos, no creo que me faltó Veracruz. Pero bueno, me da gusto, y como lo dije desde que llegué, ¿no? Guignac tiene que hacer muchos goles, nuestra responsabilidad es llevarle la pelota ahí, que él esté ahí en el área para aprovechar esas circunstancias, y hasta el día de hoy creo que se ha cumplido bien, bien por parte del equipo, de sus compañeros, de llevarle la pelota donde él tiene que definir, y él ha cumplido con sus compañeros aceptando ese reto de traigan la pelota que yo trato de definirla, ¿no? Y bien, ahí vamos, todavía no termina, hay varias fechas todavía, pero André lo sabe, todo el equipo lo sabe, y queremos que el equipo, Andrea anote, pero que el equipo gane, que es lo principal. Ahí las palabras del técnico de los Tigres, Miguel Herrera. Y bueno, pues también en información de la selección mexicana, hasta este torneo que no les agrada tanto el competir, pero pues bueno, es parte de la CONCACAF y se tiene que jugar. Y es que estamos hablando de la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde el día de ayer se dio a conocer los partidos, cómo quedarán en cuanto a horarios y en cuanto a días de la selección mexicana en esta Liga de Naciones, donde México estará enfrentando a Surinam el 11 de junio del presente año. Después, 3 días después, el 14 de junio, México visita a Jamaica, le toca abrir a México como local ante Surinam. Después, el partido de vuelta ante Surinam el 23 de marzo, visitando México obviamente, y después recibe a Jamaica el 26 de marzo. Estos son los partidos de la fase de grupos para la selección mexicana dentro de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y bueno, pues también hubo partidazos el día de ayer en la Champions League, donde el conjunto del Real Madrid derrotó 3-1 al Chelsea, donde Karim Benzema se hizo presente con un hat-trick.
qué jugador es el elemento en mejor momento a nivel internacional. Sin duda está convertido en el mejor futbolista del planeta. El delantero del Real Madrid y de la selección de Francia marcó los 3 goles con que el conjunto merengue derrotó 3-1 al Chelsea en casa en el Stamford Bridge y ahora pone pie y medio ya en la fase de semifinales de la Champions. El otro encuentro fue el de el Bayern contra el conjunto del Villarreal. Villarreal que está dando la sorpresa en esta Champions, es el caballo negro y ya está en cuartos de final y cerca de avanzar a la semifinal luego de sacar ventaja de su condición de local al derrotar 1-0 al Bayern Múnich en un partido donde la verdad estuvo lleno de emociones, lleno de jugadas en ambas porterías y Villarreal se quedó corto porque pudo por ahí haber marcado por lo menos un par de goles, tuvo una muy buena participación y solamente le bastó para el 1-0 con el que se van a Alemania para buscar su pase a las semifinales. Y bueno, pues hay un maratón que se corre año con año y que es de los más prestigiados a nivel internacional. Hablamos del maratón de Boston que se correrá el próximo 18 de abril. Sin embargo, bueno, pues se ha dado a conocer por parte de la Asociación Atlética de Boston, BBA como se le conoce, que los atletas rusos y bielorrusos que radican en dichos países no podrán competir en esta edición por los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania. Lo que se ha mencionado en este comunicado es que pues solamente habrá una excepción para aquellos atletas rusos y bielorrusos que radiquen en Estados Unidos. Es decir, los que radican en aquellos países no podrán participar aún y cuando ya están registrados. Así que pues el maratón más importante a nivel internacional le ha cerrado la puerta y la posibilidad a todos los nacidos en Rusia y Bielorrusia para participar en esta edición 2022. Es lo que tenemos, Nayeli, la información de los deportes y bueno, pues el conflicto bélico alcanzando una vez más al deporte. Ya había sucedido con la selección de Rusia que fue sacada del Mundial de Fútbol que se disputará en noviembre y diciembre y ahora pues se toma esta decisión por parte del maratón de Boston. Lamentablemente estas son las noticias referente al deporte. Sabemos que pues no tiene que afectar tanto, obviamente, este tipo de mediaciones deportivas, pero bueno, ahí ya las autoridades, pues obviamente referente al deporte, lo decidieron de esta manera, ¿no, Rafa? Sí, que Rusia ha tenido muchos problemas desde los pasados Juegos Olímpicos, que eran problemas no de conflicto bélico, pero también con problemas de malos manejos, y en los Juegos Olímpicos ya no se representaba a Rusia, sino a un comité. Y Rusia ha estado envuelto en muchos escándalos que le han afectado en lo deportivo y ojalá que se pueda resolver todo porque los afectados son los atletas que sin deberla ni temerla pues terminan siéndose afectados como ahora estos corredores que participan año con año en este maratón de Boston y que ahora no podrán estar por conflictos e intereses políticos. Como quiera había mencionado que es hasta el 18 de abril, ¿no? Sí. Bueno, aún falta, a lo mejor pueden todavía considerarlo, volver a incluirlos, esperemos también ahí lo puedan tomar en cuenta. Lo veo difícil, o sea, es el 18 de abril, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y el anuncio lo acaban de hacer ayer, no creo que en transcurso de una semana cambien de opinión. Bueno, pues lamentable, muchas gracias Rafa por esta información. Gracias, buenos días Nayeli.